Bien, por esa donación. Saludos Dani, gracias por la transmisión, suerte. Muchísimas gracias a ti, gracias, gracias enormes. Eh, voy a, a repetir eh, esa eh, ese, ese astronauta que está allí, justamente para, para saludarte. Vamos a ponerlo de nuevo, a ver si aparece. No quiere aparecer debería aparecer. Pero no, ah, claro, porque acá en pantalla completa tenemos programado de que justamente no, no aparece. Fíjense, fíjense en lo siguiente, de este lado, de este lado acá, es, esto que está acá a la izquierda, esta línea, es la línea de tiempo donde muestra cada cosa que sucede en este lanzamiento. Un minuto. Stage one and stage two are pressed for flight. Darien de Explorando el Espacio nos decía saludos Dani, gracias por la transmisión, suerte a Rocket Lab en el lanzamiento. Eh, vamos a repetirlo luego eh, ese saludo y me voy a sumar. Estamos a 30 segundos del lanzamiento, a disfrutar, auriculares, volumen a fondo. Seven, single, six, five, four, three, two, three. Increíble, increíble, como siempre. No decepciona el sonido, es espectacular. Eh, tenemos. <laughs> se, van, se van. Se van realmente. Se van realmente rápido, nos dicen, para arriba. Y es lo que dice el nombre. Está muy próximo. Al, al momento de mayor estrés de la estructura, se llama máximo Q y es lo primero que viene aquí, eh, lo pueden ver aquí eh, arriba, justamente dice Max Q. Cuando llegue la línea roja ahí, es el punto donde ese cohete es el más crítico en el lanzamiento. Eh, ese corte no fue nuestro. Bueno, en este momento pasaron por el momento de máxima presión aerodinámica, por eso hay aplausos. Por eso aplauden. Eh, es muy crítico eso. Está, está funcionando todo bien. Fíjense en lo siguiente: ahora las llamas de esos nueve motores que empujan al cohete se empiezan, se empiezan a abrir así como, como si fuera una flor. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a, deja de haber la presión atmosférica, empiezan a estar en el espacio y, no empiezan, y dejan de ser efectivos eh, las campanas de, de, de las toberas de escape.

Bueno, lo que, lo que pasa ahora es que la, los motores estos empiezan a desacelerarse para apagarse. Eh, en inglés se le llama, ahí le dicen staging. En realidad es, eh, ahí, ahí están, ahí están apagados. ¿sí? Y separación. Bueno, separación. Y está confirmado que encendió la segunda etapa. Y habíamos ese, ese booster. En unos segundos vamos a ver que se van a separar las cofias o los carenados que protegen a los satélites. Ahí vemos, ahí vemos, ahí lo vemos cayendo. Muchas gracias por esos likes que acaban de dejar. Bueno, lo, lo próximo que va a pasar ahora eh, miren la telemetría, miren cómo, cómo sigue aumentando la velocidad y la altura de, de ese de ese cohete. Eh, es donde dice eh, aquí arriba aquí arriba dice eh, donde está terminando la línea roja bastante más arriba es eh, que tiran la batería voy a bajar un poquito el volumen yo lo tengo muy alto para mí el volumen por eso lo bajé eh, lo que hacen es que la, la batería que usaba este, eh, para los motores lo que hacen ahora la que está utilizando este motor la tiran este, para, para quitarse un peso de encima ¿Se reutiliza algo? Eh, no por ahora, pero sí la compañía viene estudiando eh, la reutilización de esa primera etapa. Eh, la hacen reingresar eh, y en la etapa, la parte final con un paracaídas es el frenado y la va a capturar un helicóptero. Eh, creo que, que va a ser algo espectacular de poder disfrutar de el, el día que lo, que lo estén haciendo. Saludos desde Alicante, nos dice Mute, Muten CBR. Eh, dice que está nominal el empuje en la segunda etapa. Eh, Toñi de Valencia dice que llegó tarde. Bueno, yo te recomiendo que te pongas auriculares y le des para atrás uno, unos pocos minutos. Eh, 6 minutos, así podés disfrutar de nuevo este lanzamiento. Igual lo vamos a repetir. Bueno, lo que viene ahora es que van a, a, a cambiar de baterías y van a, a tirar al espacio la batería que no sirve. Eh, Cristian Morales pregunta quién es el presidente. No, Mezcalito dice: ¿Quién es el presidente o dueño de Rocket Lab? Peter Beck se llama. Es un neozelandés. Gamer. <laughs> o, o por lo menos, que, que le gusta el tema. Ahí la vemos. Ahí vemos eh, la, la batería. Bueno, eh. Pudieron expulsar la, las baterías, estamos a unos pocos minutos en que se separen las etapas. Eh, dicen que lamentablemente la etapa que sigue no tiene cámaras, o sea que lo que vamos a tener después en el, en el, en el periodo final, una vez que haya separación de etapas, es, es telemetría. Es increíble cómo empuja ese motor Rutherford eh, acondicionado para funcionar en el vacío, que es pequeñito. Yo, yo les digo que le, le, vayan a buscarlo, vayan a mirar el, el tamaño del, del motor este del de, de, de cohete Electron, que es increíble de pequeño. Bueno, dice que la, la separación va a pasar dentro de un poquito menos de dos minutos. Vamos a vamos a condicionar con un poquito de música, ya que no hay. No bueno, ahí hay, hay una pequeña voz. Bueno, este, este motor nos están diciendo que es idéntico a los nueve motores que, que empujan la, la primera etapa. A los nueve motores que empujan la primera etapa, la, la gran diferencia es la campana esa que vemos que está en rojo vivo ahora, que esta es mucho más grande porque está optimizada justamente para, para el empuje que necesitan para realizar el empuje en el espacio. Electron will shut down the stage 2 Rutherford engine to allow for a clean separation of the kick stage. That will place the kick stage in an elliptical orbit around the Earth for a coasting period of around 40 minutes or so. That event is coming up shortly, so we're going to switch back to mission control to await the confirmation. Bueno, lo que lo que va a pasar ahora es eh, van a apagar este motor, eh, se apaga y se separan las etapas, ¿sí? Eh, el, la nave que sigue, o sea, la nave fotón junto con los siete satélites, eh, va a quedar en, en lo que se llama una órbita elíptica por el gran impulso que se le dio para subir. Bueno, ya ahí está, ahí está apagado y vamos a quedar con el centro de control de emisión. Eh, lo, que, lo que va a suceder ahora es que para, para que esa óptica o, esa órbita elíptica que tiene ahora esa nave, tiene que volver a encender ese, ese, ese fotón justamente para redondearla, para que sea redonda la óptica. Uh, buenísimo, buenísimo. Eh, va a haber una conferencia para presentar el nuevo cohete en 10 minutos y va a estar Peter Beck, el dueño de la compañía, presentándolo así que esto va a estar espectacular yo le diría aprovechen este momento estos 10 minutos para tomarse algo para estirar las piernas para, para ir al baño porque realmente nosotros vamos a pasar eh, vamos a verla ahora eh, vamos a, a pasar de nuevo vamos a hacer un replay de este lanzamiento para poder disfrutarlo juntos nuevamente pero después de esto va a estar la conferencia de prensa de, 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 de Rocket Lab van a hablar del neutrón del nuevo cohete quizás ahí nos revelan qué motores tienen eh, qué me faltó vamos a cambiar de imagen vamos a poner esta imagen eh, más pequeña así aparece el chat en vivo no aparece en nuestra segunda cámara. Ups. Esto es por la, nuestra etapa espacial. Bueno, vamos, vamos a tener que corregirlo eso. Saludos de Barcelona, nos dice Diego Ojeda eh, ¿Creen que, que ese se verá? No sé a qué se refiere a Cristian Díaz. Hola Daniel, hablamos un poco de esa nave fotón que llega tarde. ¿Cuál es el propósito? El mismo de esto, eh, Rocket Lab tiene el propósito de hacer que que sea más accesible para todo el mundo el, el, el espacio. Es, esa es la idea de, de Rocket Lab. Este, entonces, bueno, producir naves más baratas, eh, lanzamientos más económicos, accesibles para todo el mundo, eh, cosa que, de que justamente puedan seguir bajando los precios. Y va a ocupar un nicho de mercado eh, por, por el tamaño del cohete, por el tamaño de la carga de pago, que seguramente... No hay nadie o, o, o quizás quienes compitan van a tener un grave problema. Eh, Nicolás Full, muchas gracias por ese apoyo, Nico. En cuanto aparezca allí, el robot se aparece, me sumo el saludo. Ahí aparece la donación de explorando el espacio. Muchísimas gracias. Me sumé el astronauta. Este, gracias por, por donar en Super Chat. Muy, muy amable. El chat... Que de, en el cual la mayoría están chateando, tienen la opción de pesos donde nos pueden eh, donar dinero, que nos vendría muy bien que lo hagan para nuestro canal. Lo mismo, pueden suscribirse, los invito a que se suscriban y, y sean miembros de, del canal. De esa manera, el mensaje es más visible, pero fundamentalmente nos apoyan. Nos apoyan para seguir continuando con esto que hacemos. Te dejaste el replay, dice, no, me, me entusiasmé hablando y, y me quedó allí, lo voy a poner. Ya le ponemos el replay. Vamos a poner primero el cartel de replay. Y, y vamos a buscar el momento del lanzamiento. Aquí se viene. Momento de disfrutar el sonido. Nuevamente. Six, five, four, three, two. de nuevo, vamos de nuevo, lo vemos otra vez. Vamos de nuevo, vemos otra vez, vemos una repetición otra vez del lanzamiento del cohete electrón en la misión, se van para arriba tan rápido. Ten, nine, eight, seven, six, five.

Increíble, increíble, la verdad. Increíble. Vamos a, a, a bajar un poquito eh, el volumen. Pero la verdad es increíble, es increíble. Cada vez que lo veo, no, no, no puedo creerlo. ¿no? Nicolás dice, cada vez que escucho un despegue con ese sonido me pone la piel de gallina. Creo que si hacemos una votación estamos todos de acuerdo de que Rocket Lab definitivamente tiene el mejor sonido en todos los lanzamientos. Eh, quizás excluyendo los de los SN, que tienen muy buen sonido puesto allí en el lugar. La perfección del sonido son increíbles, dice Jordi Bastos. Jordi creí que se había ido. Eh, el sonido me hizo familiar a un cohete nuclear cuando Corea estaba haciendo pruebas nucleares, dice Kevin. No, no, es increíble, es increíble. La verdad. Lo, lo, lo vamos a poner un segundito más porque tenemos tiempo para verlo de nuevo. ¿Ah? Bueno, sí, acá estos cortes ya vieron, no son nuestros, son cortes de señal. Oh. El Neibot anda violento. Bueno, sí, a veces, a veces se, se le escapaba. Vamos a ver. Daniel, el sonido hace como si estuvieras enfrente del cohete en su lanzamiento. No, la verdad, yo tengo, tengo auriculares, suenan muy fuerte. Eh, yo lo estoy escuchando con muy alto volumen cuando, cuando despega. Y la verdad que me parece espectacular. Eh, eh, SN dice es un fender, pero estos son Gibson, dice Johnny. <laughs> Jordi Bastos. Parece que se desprende algo. Sí, bueno, ahí, ahí desprendieron la tapa. Sí, se desprenden siempre cosas. Así de rápido impulsará el super heavy la Starship. Bueno, va a ser increíble el día que podamos ver volando la Starship. Estamos a tres segundos de que empiece la, la conferencia de prensa. Alex nos acaba de compartir la tienda y, y, y les voy a mostrar. Les voy a mostrar en nuestra tienda. Voy, voy a pasar un momentito para adelante por esto. ¿sí? Nuestra tienda tenemos el gorro de electrón, el gorro con visera. Eh, la verdad es 100% eh, algodón está está bordado, vale vale la pena verlo o vale la pena comprarlo, comprar por ejemplo el, el, el que tenemos de, del SN10, de Roscosmos. ¿sí? Hay, hay muchísimos motivos, hay muchísimas cosas por las cuales pueden utilizar nuestra tienda, la cual además de tener productos de primerísima calidad que les llegan directamente a cualquier parte del mundo, nos están apoyando con, con un dolarcito, con un, un pequeño porcentaje de lo que ustedes están pagando allí, que, que es mínimo y a nosotros, la verdad, eh, nos hace increíblemente bien. Esa tienda es una de las mejores tiendas que hay en Estados Unidos, tiene mercadería de muy buena calidad, tiene muy buen, muy buen servicio al cliente. Eh, la otra vez pudimos, eh, eh, un, un, pudimos verlo, un, uno de, 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 de nuestros...